los emigrantes en Cataluña teníamos una deuda con él, y era reconocer a su labor desinteresada en pro de nuestra cultura. El gran poeta, el gran literato, siempre desinteresado, y siempre contando las andanzas de los obreros en Cataluña, de nuestra colonia, de nuestra historia emigrante. Poeta, cronista oficial del Centro Galego, Manuel Rodríguez Gómez, emigra de Galicia cuando contaba solo 6 años. Estudió en un seminario de Barcelona, Humanidades y Filosofía, y al carón de su familia galeguista, desenroló a su vida sin perder a su origen y, mejorando los conocimientos de la lengua y la nuestra literatura, así como las costumbres y demás termos de la cultura social galega. Fue socio del centro durante toda su vida y colaboró varias décadas en los trabajos de la biblioteca y fundación en el desenrolo de la revista Alorada, que es en España a la cultura que se desenrola dentro del centro galego. Fixo durante décadas las crónicas, los eventos acontecidos en la colonia galega en Cataluña, cuidándose de publicarlas en los medios de comunicación galegos. Editó 2 tomos de la historia de todos nos, los galegos en Cataluña, 1 y los galegos en Cataluña, 2, con lo cual se recogen todas las andanzas del centro galego. Editó más una ducía de libros de poesía y prosa. Fixo una perfecta traducción do castelano galego, la famosa obra La Atlántida, tan famosa y tan importante na literatura catalana, y ahora que se da a conocer na súa labor de poeta, expoñerá pues, un análisis da súa obra. O doctor Basilio Rosada, que é catedrático en la lengua de literatura da Universidade Galega, Universidade de Cataluña, Universidade de Barcelona, lengua e literatura catalana como portuguesa.